Según lo que vemos acá en el sistema, tenemos los vientos a 27 kilómetros por hora, y bueno, con lo cual estamos generando 10 megas. Las máquinas aparentemente están andando bien. No sé cómo quedó aquella, si quedó bien. Quedó en perfectas condiciones y esperemos que siga así el resto del día. Bruno, acordate que podemos grabarlo de las 4 después. Ah, bueno, vamos. Y todas las máquinas quedaron ok, ¿no? Hola Eva, ¿en qué puedo ayudar? Hola Erna, inicio de las energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a escala humana. Las fuentes de energía renovables, también llamadas fuentes de energía limpias, son eólica, solar térmica y fotovoltaica, biomasa y biocarburantes, hidráulica, geotérmica y las energías procedentes del mar. Las energías alternativas son indispensables para frenar el calentamiento global y el cambio climático, y garantizar la seguridad energética de un país. Mariana, una pregunta. Con respecto a los colectores térmicos, ¿te parece que la capacidad en litros es suficiente para esta familia? Sí, de hecho, un colector solar térmico de una capacidad aproximada de 250 litros
es suficiente para la ducha diaria de 4 o 5 personas de una familia. Ah, bien. Además, claro. Está provisto con un termostato eléctrico de manera de suplementar la temperatura deseada en caso de baja radiación solar. Ah, bien. Bueno, muy bien, perfecto. Podríamos ir a contarles a los otros vecinos estos procedimientos. Sí, 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 claro. Erna, energía eólica. La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son molinos de viento llamados aerogeneradores. Sus tamaños son variables y con sus aspas transforma la energía cinética del viento en energía mecánica. Se trata de una fuente de energía limpia e inagotable, que reduce el consumo de combustibles fósiles evitando la emisión de gases de efecto invernadero y contribuyendo a mitigar el calentamiento global. China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los países que más aprovechan la fuerza del viento para producir energía eléctrica limpia. Bruno, ¿estás listo? Sí, sí. Bueno, vamos, 3, 2, 1, grabando. Ok, estamos en Achiras. Achiras se encuentra en la Sierra Sur de Córdoba. Es una localidad que se eligió por el tema de que tiene vientos. O sea, se han hecho estudios de vientos durante un par de años y bueno, se ha descubierto que hay una franja de viento que se mueve en esta zona, con lo cual nos llevó a hacer, mediante el proyecto Renovar, a fines del 2016, se comenzó la obra del Parque Eólico Achiras. Consiste en 15 aerogeneradores. Nosotros lo que hacemos acá es transformar el viento en energía eléctrica. Tenemos alrededor de 48 megas de generación por el momento. Hay un proyecto a futuro, en enero del 2019, de ampliar el parque, de agregar 21 máquinas más. Bueno, con lo cual, la generación que hoy estamos teniendo se inyecta a la red, al Sistema Interconectado Nacional. Esto surge bajo el marco de la Ley Nacional 26.190, donde nos dice que a fines del 2017 el 8% de la energía que se regenera en el país tiene que ser renovable. El funcionamiento del aerogenerador consta de transformar el viento en energía eléctrica. Nosotros capturamos el viento a través del giro, del movimiento circular, y ahí es donde generamos la energía eléctrica. Se genera a un nivel de 12.000 voltios de tensión y se lo eleva a la red, se lo eleva a 132.000 voltios, donde es inyectado al Sistema Interconectado Nacional. Bruno, faltaría comentar cuál es el beneficio que recibe la provincia de Córdoba al tener instalado el parque aquí en Achiras. Ok, bien, los 48 megas que genera el parque eólico son inyectados, como dijimos, al SADI, al Sistema Interconectado Nacional, pero particularmente beneficia a la provincia de Córdoba, no solamente porque, bueno, durante la obra generó muchos puestos de trabajo, mucha gente vino de afuera, inclusive vinieron de otros países a trabajar acá a Achiras, lo cual generó un movimiento industrial bastante importante, sino que le da autonomía en la generación a la provincia. Además de ser el primer parque eólico en la provincia de Córdoba, es algo para aprender, estamos incursionando en esto, por el tema de que es una energía renovable y bueno, beneficia también en la baja contaminación a la provincia, ya que estamos en la sierra y bueno, y las sierras son muy cuidadas dentro de lo que es Córdoba, ¿no es cierto?
Erna, energía solar. A la Tierra llega radiación suficiente para proveer energía a todas nuestras necesidades. Su aprovechamiento puede ser como energía solar fotovoltaica, térmica y pasiva. La energía solar fotovoltaica produce electricidad gracias al espectro de luz visible del Sol. Lo hace por medio de celdas fotovoltaicas. Cuando los rayos solares impactan sobre ellas, ocurre un movimiento de electrones que al canalizarlos se obtiene corriente eléctrica. Esta energía puede almacenarse en baterías para su uso durante la noche y días nublados. La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente del sol para transferirla a un medio portador de calor, generalmente agua o aire. Los encargados de captar esa energía son los colectores de energía solar térmica. La energía solar pasiva no implica el uso de dispositivos mecánicos y eléctricos. En el diseño de edificios solares pasivos, tanto ventanas, paredes y pisos están hechos para recolectar, almacenar y distribuir energía solar. Lo hacen en forma de calor en el invierno y rechazando el calor en el verano. Eva, el agua para tu ducha está lista. 37 grados Hola, ¿cómo están? ¿Han venido a ver sus casitas? Bueno, nosotros también nos reunimos con ustedes para explicarles algunas características diferentes que tienen estas casas. Diferentes para bien, porque tienen estrategias de diseño sustentables. ¿Les han contado alguna cosa? Sí. Bueno, este programa de más de 100 viviendas sociales financiado por la Municipalidad de Villa María está apoyado y promovido por la Universidad Nacional de Villa María gracias a la vinculación interinstitucional entre estos dos medios. También participamos investigadores y becarios del CID CONICET y profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Particularmente el foco temático de nuestra área de investigación es el diseño con estrategias sustentables y en este sentido el uso racional de la energía y la eficiencia energética es uno de los pilares. Esto significa que para climas cálidos, templados cálidos, como el de la provincia de Córdoba, tenemos que usar una doble estrategia, es decir, no ganar calor en los periodos cálidos y tratar de ganar y acumular calor en los periodos de invierno. Tanto las envolventes verticales cuanto horizontales están especialmente resueltas y además los aventanamientos resueltos con parapetos y aleros para proteger los mayores ángulos de incidencia del sol. También algunos otros aspectos de recupero de aguas de lluvia y de separación de aguas grises han sido atendidos, de manera que el recurso del agua sea un recurso urbano cuidado. Además, reutilización de materiales también han sido contemplados y estrategias pasivas cuanto de ventilación cruzada para refrescamiento en verano. ¿Y tenemos que cambiar algún hábito para adaptarnos a estas tecnologías? Sí, y para mejor. Por ejemplo, ustedes van a tener ahora un calentador solar de agua caliente sanitaria. Vale decir que no van a tener calefón o acumulador de agua caliente. Entonces van a tener que usar poca cantidad de agua o la necesaria para ducharse, no les va a faltar, pero van a tener que usar la suficiente para minimizar la demanda de energía para calentar el agua suplementaria. También me parece que una cosa muy importante, pero que hace mucho para el grado de confort de las viviendas, es que la ventilación de la casa sea con hábitos distintos en el invierno que en el verano. ¿Y se supone que ahorramos algo con este nuevo sistema de energía? Claro que sí, van a ahorrar energía, porque
al estar diseñadas envolventes que van a conservar calor, se supone que van a disminuir las fuentes de energía calórica. Entonces, van a usar la garrafa solo para la cocina, ya no más para calefón y tampoco para calefacción. Esto no significa que en algunos días del invierno puntualmente fríos van a salir un poquito de la zona de confort, pero de lo que se trata es de minimizar estas demandas de energías para acondicionar la vivienda en verano o en invierno. Sugerido, energía biomasa. Se considera biomasa a toda la materia orgánica de origen vegetal o animal, no fósil, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial. Es constante y se puede almacenar, facilitando la generación de energía térmica y eléctrica. La biomasa se puede utilizar por combustión directa o transformándose en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. A partir de desechos orgánicos también se puede obtener biogás, que es una composición parecida al gas natural. La energía derivada de biomasa respeta y protege el ambiente, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y convirtiendo residuos en recursos. Emma, ¿qué hora es? Hora 19, 32 minutos. Bueno, ¿comenzamos? Ahí estamos conectados. Bueno, primero que nada, muchas gracias por permitirnos trabajar en equipo. Para nosotros, como becarios e investigadores de CONICET, es muy importante conocer el trabajo que están realizando allá en planta y poder compartir y transferir todos los datos y ensayos que estamos realizando a nivel laboratorio en la Universidad Nacional de Villa María. Hola Majo, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esta entrevista. La verdad que sin la Universidad Nacional de Villa María no hubiese sido posible lograr la puesta en marcha de nuestros digestores. Así que lo que quieran preguntarnos. En primer lugar, queríamos saber qué fue lo que los motivó a instalar los biodigestores. Bien, sin duda que lo principal fue el abastecimiento de energía eléctrica. En la zona, sobre todo en épocas de verano, tenemos muchos cortes de energía, bajas de tensión, y nosotros trabajamos en una industria frigorífica, entonces eso es letal para nosotros, ¿no? Entonces, lo principal fue abastecernos de nuestra propia energía eléctrica. Después también, uno de los subproductos que obtenemos son algunas menudencias que no tienen un alto valor comercial. Es un sustrato que va a los digestores y a partir de él generamos energía. O sea, le damos un valor económico a ese subproducto que antes no tenía un valor comercial. También, para ser una empresa sustentable, debemos tratar nuestros efluentes, ser amigables con el medio ambiente, y esto nos ayuda muchísimo, ya que todo efluente de la planta va a los digestores y ahí se trata y se degrada su mayor carga orgánica. La verdad es que son muy importantes para cuidar el medio ambiente y también para el autoabastecimiento de la planta, ¿bien? ¿Me podrías decir en qué instituciones se apoyaron para llevar a cabo este proceso? Bien, cuando surgió la idea de la creación de los digestores, se tomó un subsidio del Fornarsec, del sector energía, y había que incluir a una institución pública.
para trasladar los conocimientos que se generen. El frigorífico Alimentos Magros trabajó con la Universidad Nacional de Villa María y juntos llevamos a cabo este proyecto. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta como Centro de Investigación y Transferencia. Y según la experiencia que ustedes tuvieron, ¿qué le podrían decir a otras empresas? Que se animen, que estén siempre innovando. No va a ser fácil, por ahí también tiene sus costos. Hay que estudiar mucho, prepararse, pero vale la pena. La verdad que sí, sí vale la pena. Bueno, agradecerles y por último quería preguntarles ¿qué opinan acerca del desarrollo de las energías renovables en el sector productivo? Sobre todo lo de las energías renovables y la biomasa o el biogás cada vez es más impulsado. Son muchas las industrias que están creando su propia energía, cada vez son más. Al principio éramos pocos. Entonces yo creo que está en amplio crecimiento y hay muchos conocimientos. Bueno, las universidades están investigando mucho y eso es de gran ayuda, ¿no? Bueno, chicas, muchas gracias, hasta luego, nos estamos viendo. Adiós. ¿Qué experiencias vienen desarrollando la universidad con la energía solar y de qué se trata esto? En la universidad, particularmente en el campus de Villa María, estamos trabajando sobre el análisis y el diagnóstico de los edificios en su consumo energético y parcialmente la alimentación de los mismos, digamos, calculando la superficie de paneles fotovoltaicos que necesitamos para alimentar un edificio. En estos momentos no tenemos la posibilidad de alimentar todo el edificio. Entonces lo que hacemos es volcar esa energía generada a través de los paneles solares a la red y la red nos da la energía que nos necesitamos para alimentar todo el edificio. Además de docente e investigador, sos funcionario, trabajas en la Secretaría de Planificación. Quería preguntarte, ¿qué ideas vienen desarrollando en cuanto a la sustentabilidad edilicia y cómo se relaciona esto con las energías renovables? Con respecto a lo que son los edificios, hay dos líneas. Una es trabajar sobre el edificio existente, mejorando las condiciones de eficiencia energética para bajar el consumo, y la otra es sobre los edificios nuevos. Sobre los edificios nuevos hemos hecho una articulación con la Licenciatura de Ambiente y Energías Renovables para la redacción de pliegos, donde se obliga el cumplimiento de determinados materiales que son renovables, como maderas y este tipo de material. Y por otro lado, la investigación aplicada a la construcción de los edificios, ¿no? Hoy en día la Universidad de Villa María tiene una cantidad de investigaciones abismales. Entonces el tema es que se investigue sobre el mismo campus y sobre la construcción de los edificios, con lo cual estaríamos trabajando lo que llamamos Campus Lab, digamos, trabajar que el campus sea el laboratorio de investigación. Esa es la línea que estamos llevando a través de la Secretaría de Planificación, la Licenciatura de Ambiente y Energías Renovables y particularmente con las investigaciones que se realizan en la universidad. A futuro, ¿qué se espera y específicamente en el 2040? Para esa fecha lo que estamos trabajando a través de una red mundial es en la red de campus sustentables. La red de campus sustentable como meta óptima tiene
más allá de cumplir los 17 puntos que plantea la ONU sobre energía sustentable, el campus de Villa María, tanto en Villa María como Villa del Rosario o Córdoba, se alimenten de su propia energía, sean autosustentables energéticamente. La clase pasada habíamos estado viendo cómo era el proceso histórico de generación de energía. Adelante. En esos momentos el hombre generaba energía de manera exógena y a principios del siglo se daba un fenómeno que se iba a denominar en ese momento transición energética. Hoy en día estamos en una etapa superadora de esa instancia. Thank you.